¿Qué tal? Muy buenas noches. Seguimos conociendo a los candidatos y candidatas que se presentan a las elecciones municipales de este 28 de mayo. Hoy conocemos a la candidata de Vox, Aurora Rodil. Aurora, muy buenas noches. Muy buenas noches, un gusto estar contigo. Para la gente que no la conozca todavía, ¿quién es Aurora Rodil? Bueno, Aurora Rodil es una mujer, madre de tres hijos ya adultos, médico de esta ciudad hace 23 años, pero médico hace 40 años. El 20 de diciembre de este año hago 40 años de graduado de medicina. Y bueno, y concejal de Vox, portavoz, hace 4 años en este ayuntamiento. Así que un poco es el resumen de una vida ya muy larga, porque tengo años, años muy bien vividos y esta soy yo. Lleva más de 20 años en Elche, Sí, como dice. 23 años. ¿Cómo recuerda su llegada al municipio? Bueno, realmente yo había venido de luna de miel a España, ¿sabes? Tengo padres españoles, asturianos, de Taramundi, y entonces la luna de miel había sido aquí y al cumplir 15 años de casados decidimos volver sin los niños, ya se los dejamos a los abuelos, la primera vez que dejábamos los niños, y llegamos a esta tierra porque teníamos familia, primas, primos hermanos, y nos enamoramos de esta zona. Nosotros estábamos viviendo entonces en Mar del Plata, que es una zona de mar, nos encantó la costa de Levante, y mi marido decidió, este es el lugar donde yo quiero educar a los hijos. Y después de un año de trámites, de homologaciones, de cuestiones legales, bueno, vinimos a aquí y bueno, con tres niños pequeños y aquí los educamos y aquí encontramos nuestro lugar. Argentina de nacimiento, ilicitana de Sí, adopción. ¿Cómo fue, cómo efectivamente. recuerda la acogida hace 20 años? Excelente, yo siempre digo, bueno, con mi acento argentino que aún conservo, siempre me han tratado como uno más y yo a veces cuando decía soy argentina, vos argentina no sos, vos sos española. Bueno, un poco por mis orígenes, no sentí diferencia porque fui criada por dos españoles con su música, con sus comidas, con sus tradiciones, y entonces soy muy argentina y muy española al mismo tiempo. Y acá es una sola zona de acogida, zona de acogida que fue siempre así, porque esta es una tierra de inmigración interna y externa. Aquí vinieron tantos españoles de Andalucía, Extremadura, de todas partes de España, en busca de trabajo, de bienestar, y siempre fueron acogidos bien y la gente ilicitana es afable, es cariñosa y siempre nos sentimos bien, tanto yo personalmente como mis hijos, nunca sintieron ningún ni desprecio, ni son ilicitanos más, a veces ni se acuerdan de su patria de origen, lo debo decir. Con esa buena experiencia que nos cuenta, ¿considera que las sociedades multiculturales son sociedades multiconflictivas? Vamos a ver, ¿por qué nos recibieron bien a nosotros los ilicitanos y por qué los recibieron bien a otros inmigrantes, incluso de parte de España? Porque decidimos asimilarnos. Hay sociedades que son asimilables. Cuando me preguntan a mí si tengo muchos amigos argentinos aquí, digo, alguno tengo, he conocido algún médico, trabajo con algún médico argentino, pero mis amigos son los de aquí, los que he encontrado en la vida. Y como esto es España, tengo más amigos españoles que argentinos, por supuesto, y que de otras nacionalidades. Es muy importante las sociedades donde se integran con la cultura local. Mis padres fueron inmigrantes españoles en Argentina y se asimilaron a ese país donde fueron acogidos. No pretendían que el país se asimilara a ellos. Entonces, el problema de la multiculturalidad es cuando se forman guetos donde no hay asimilación. Entonces, eso a veces genera violencia, como lo vemos en Europa, en Francia o en Bélgica, donde no es que las sociedades se unieron y forman una sociedad con más riqueza cultural, sino que se forman guetos y eso es muy peligroso para unos y para otros. Además, es de respeto y de buena educación cuando uno va a una casa, aceptar las costumbres de la casa y no imponer las propias. Yo creo así, es como si yo quisiera
imponer que ustedes coman todos los fines de semana asado de tira, porque a mí me gusta el asado. El respeto a la identidad de los pueblos es justamente aceptar lo que uno encuentra en el lugar y no pretenderlo cambiar porque imponerlo desde otro lado. Entonces, por eso a veces la multiculturalidad no funciona y no ha funcionado en Europa, porque no está unida a la asimilación, ¿sabes? O al respeto de la cultura local. Le decía esa frase porque es una de las frases que aparece en este programa, que es el programa que ha elaborado su partido para Y desde este concepto que te lo comento, ¿no? La multiculturalidad, o sea, en la inmigración está muy bien, la inmigración legal, por cierto, siempre enriquece. El pueblo español ha sido un pueblo inmigrante para Europa y para América, o sea, han ido a todas partes a buscar destinos. Pero siempre han tenido, en todos los lugares donde han ido, y lo sé porque soy de familia española, el respeto por la cultura donde se han asentado. Y eso es lo importante. Cuando el concepto de multiculturalidad es diferente, es decir, que culturas de otros lados impongan sus estructuras aquí. Y eso sí que no es justo, porque cada pueblo tiene su cultura y la debe mantener. ¿Considera que hay culturas que han llegado a Elche que han intentado imponer? Aquí en Elche no tenemos ese problema aún. Es cierto que hay personas que, por ejemplo, les cuesta aprender el idioma y es una preocupación mía, pero por ellos. Yo tengo la experiencia como médico que tengo todavía pacientes que después de 10 años que están conmigo no me pueden hablar ni en valenciano ni en castellano. O sea, en ninguno de los dos idiomas de la comunidad valenciana. Y eso no me perjudica a mí, le perjudica a ellos, porque a veces les pregunto a los hijos que sí hablan el idioma porque están escolarizados, ¿con quién se relacionan? Obviamente no se pueden relacionar con la población en general si no se habla un idioma común que se pueda entender. Entonces, ese es un problema personal que hay en muchas familias que son generalmente de origen marroquí, que debía ser solucionado, pero nosotros en Elche todavía no tenemos ningún problema de multiculturalidad, pero sí existen algunas ciudades españolas como Barcelona y existe en Europa ese peligro de lo que te decía antes, de los guetos que no se asimilan y que al final crean como un sentimiento de rivalidad y de marginalidad, y eso tenemos que tratar de que no suceda en nuestra España, ¿no? Hablaba de este programa que lleva por lema, y también lleva por lema la campaña de este año de Vox, Cuida lo tuyo. ¿A qué se refieren con Cuida lo tuyo? Bueno, nosotros tenemos un mensaje nacional que es de defensa de la nación española, de sus tradiciones, de la libertad, de sus principios, de su historia. Pero bajando a los municipios, esto que decimos en general quiere decir, al final, cuidar de lo nuestro. ¿Qué nos toca en los ayuntamientos, en los principios generales de Vox? Cuidar de nuestros municipios, de las tradiciones de nuestros municipios, de sus gentes, de su bienestar, del campo, de las pedanías, de cada una de nuestras necesidades. Porque a veces hacer política creemos que vamos a salvar el mundo, y en realidad cuando hacemos política municipal lo que tenemos es que ayudar al vecino, las necesidades de las familias, las necesidades del trabajador, del empresario o el que está, lo que llamamos prójimo en general. Eso es cuidar de lo nuestro, como una madre cuida de sus hijos. ¿Cree que este equipo de gobierno no ha cuidado de lo nuestro? Bueno, hay muchas zonas olvidadas. Primero quiero nombrar a las pedanías, porque es de justicia. Nosotros vamos habitualmente como concejales a las juntas del campo, ¿no? Desde que estoy en el ayuntamiento, hace 4 años, cada junta del campo se repite en forma calcada. No hay, o sea, es más, a veces los vecinos sienten como una especie de hastío porque están diciendo lo que dijeron hace 1 año, hace 2 años, hace 3 años. Y los que han estado más años en el ayuntamiento dicen que lo han estado diciendo hace 8, hace 9. O sea, hay un abandono absoluto de las pedanías. Así lo sienten sus ciudadanos. Y si ellos lo sienten es porque es así.
Y este gobierno, que ha prometido ser el gobierno de las pedanías, era su lema, las ha abandonado, están abandonadas. También nos ha abandonado a los sanitarios en la época del COVID, aunque digan ahora que todo ha sido maravilloso y que gracias al ayuntamiento. Nosotros, en la época del COVID, lo digo como médico, la primera ola de COVID la tuvimos que enfrentar sin material de cuidados. Y solo gracias a la generosidad del tejido empresarial de Elche, que tuvo la valentía y el coraje de dejar de producir para hacernos batas, para hacernos mascarillas, para darnos, regalarnos guantes y materiales de protección, los médicos pudimos estar cuidados. Eso no lo recibimos del ayuntamiento. El ayuntamiento lo que hizo es aprovechar las ayudas de todos los empresarios y distribuirlos en muchos casos. Pero fueron ellos los que nos ayudaron. También muchos barrios, por ejemplo, en este pleno se habló de Carrús. Nosotros llevamos una moción, como en su momento lo hicimos con el Porfirio Pascual. El Porfirio Pascual ahora, con fondos europeos, se va a remodelar integralmente. Eso es gracias a una moción de Vox que fue aprobada en su momento por unanimidad y en la que colaboró mucho en la elaboración de la misma nuestro compañero fallecido Juan Antonio Alberdi, que era arquitecto y que hizo una preciosa moción. De igual manera, llevamos a este pleno una reforma así integral para el barrio de Carlos, un barrio emblemático y antiguo de la ciudad que está muy desmejorado, ¿no? Especialmente en la parte edilicia, en los viales, en demás. Fue votado en contra, porque decía que un renglón que no le gustaba a la señora concejal de urbanismo y que no les habíamos aceptado una enmienda. La cuestión es que ellos dijeron en el pleno, que han hecho mucho por Carrús, y la gente de Carrús dice que no hicieron nada por ellos. Pero no de este gobierno, desde gobiernos anteriores también. Entonces, por supuesto, que falta que cuidemos más de lo nuestro, de nuestros barrios, de los más desfavorecidos, del campo, también de los empresarios que nos piden que les saquemos un poquito la soga al cuello porque han pasado momentos muy malos durante la pandemia debido al obligado encierro y nos piden que les bajemos los impuestos, que se puede, y desde el ayuntamiento se dice que no. Eso es ayudar a lo nuestro y es ayudar a los que necesitan efectivamente de nuestra acción política, porque el político está para eso, para servir, porque es el pueblo pone el voto en nosotros con un mandato, que el mandato son las promesas que nosotros hacemos. Lamentablemente, este mandato no es imperativo, porque si nosotros tuviéramos que sacar de nuestro bolsillo cada vez que no cumplimos con una promesa, creo que nos quedaría, estaríamos en deuda, ¿no? Entonces, yo creo en eso, que el votante pone en nosotros una esperanza de acuerdo a lo que nosotros le prometemos, pero eso es de obligado cumplimiento. Cuando así no se hace, es que no estamos cumpliendo con nuestro deber. Y últimamente eso es lo que se ve. ¿Cuáles serían las prioridades de Vox? ¿En qué va a centrar Vox la campaña de cara a estas elecciones? Bueno, nosotros tenemos varios aspectos, en todos los aspectos que compete un ayuntamiento tenemos una respuesta, porque tuvimos 4 años para elaborar, primero para hacer un diagnóstico de situación, segundo para aprender, porque para ser concejal y trabajar por un municipio no es lo mismo que hacer política general y hay que aprender, y lo hemos hecho, y después para elaborar soluciones. Pero tenemos puntos fuertes y yo elaboré mi lista pensando justamente o en gobernar o en colaborar con gobiernos, pero desde gente que sepa, que tenga habilidades para hacer cambios en la medida de los que nosotros pensamos que puede ser posible. Una de las cuestiones principales nosotros que vamos a incidir es en la familia.
Y queremos enfocar las políticas municipales pensando en la familia. Sabemos que en España, y Elche no es la excepción, hay un problema de natalidad gravísimo que hace que las familias cada vez tengan menos hijos, y muchas de las causas es porque no hay políticas de familia. Entonces nosotros queremos hacer un enfoque general de la familia con una concejalía de la familia que abarque muchas de las concejalías que ahora a veces gastan ayudas en forma dispersa y se superponen. Entonces nosotros queremos la protección del menor, de la familia en sí misma y también de los mayores. En esa concejalía abarcaría todas las ayudas. Y las ayudas económicas, enfocarlas justamente a las familias más vulnerables, a las familias numerosas, al estímulo de la natalidad, a la ayuda a la mujer embarazada y a la ayuda a la mujer vulnerable. Y a cada uno, y también, porque en esta legislatura fueron uno de los más olvidados por acordar, los ancianos. Si hay alguien que sufrió la pandemia, fueron los mayores. Primero por la soledad a los que les impusimos estar solitos y les llevaban la comida, que provocó un deterioro físico y psíquico enorme, del que muchos no han podido recuperarse. Y otro porque en algunas residencias, en la residencia Altavis, residencia por la que nosotros hemos pedido y bregado durante toda la legislatura, se produjo por abandono de la Generalidad fundamentalmente, pero también por falta de insistencia del ayuntamiento, insistencia real, muchas muertes y maltrato a los ancianos de la residencia de Altavis, que nos tienen que avergonzar a todos. Muchas veces llamamos a los medios de comunicación, creo que toda la oposición, por este problema, pero realmente daba escalofríos cuando los familiares y los mismos ancianos nos contaban cómo han sufrido la pandemia y la pospandemia, el abandono y las condiciones de vida que han sufrido en esa residencia. Entonces creemos que los ancianos es otro foco que se tiene que, desde la concejalía de la familia, evitar el maltrato a los ancianos de cualquier tipo, ya sea institucional o familiar, y también un aspecto que a veces no se tiene en cuenta, que es la soledad, que es un grave problema que a veces viven nuestros ancianos y que desde el ayuntamiento se puede hacer mucho, porque se puede trabajar junto con la seguridad social, junto con los centros de salud, en una forma mancomunada para evitar esas escenas tan dolorosas que es cuando nos avisan a los médicos que desde hace 3-4 días no se escucha al anciano y lo encontramos fallecido y solo, ¿no? Ustedes en esta legislatura han sido especialmente críticos con asuntos relativos a la movilidad, con asuntos relativos a la igualdad. ¿Cuáles son las alternativas que propone Vox en estas materias? Bueno, vamos a ver, a la movilidad nosotros hemos sido críticos porque yo creo que si hay una concejalía que recibe la crítica de la gente de la calle, nosotros caminamos todos los barrios y todas las calles, es la movilidad. Porque se ha hecho con criterios absolutamente ideológicos. O sea, hay que hacer carriles bici, tantos kilómetros, a como sea. Y sabemos, todos sabemos, porque lo sufrimos, que han sido hechos sin criterio y mal hechos, mal ubicados. ¿Estamos en contra de los carriles bici? No. Pero hay muchas ciudades que tienen carriles bici bien ubicados, que no molestan al tráfico ni a la gente. ¿Cuál fue el concepto de la Concejalía de Movilidad en cuanto a los carriles bici específicamente? O a la movilidad en general. Una lucha contra el automóvil. O sea, aquí es una lucha, el plan de movilidad que se votó ayer justamente, es un plan sin criterio contra el automóvil, contra la voluntad de la gente y para imponer un esquema ideológico que tienen ellos. Y tiene que ser así. Y nosotros creemos que una ciudad tiene que ser verdaderamente amable, donde conviva el automóvil con el peatón y con el que quiere ir en bicicleta, pero no que tenga que elegirse uno u otro, donde la libertad sea
la forma de vida, y que no que nos quieran imponer una forma de vida. Se malgastó muchísimo dinero en hacer estructuras que luego van a tener que ser cambiadas necesariamente. Se habla, y esto me gustaría dejarlo en claro, porque de esto conozco, de las emisiones de CO2. Todo se basa en eso, ¿no? Ese es un dato. Y obviamente, si yo hago una medición de CO2 alrededor de esas palmeras, será cero, y si lo hago donde hay 10 coches juntos, será mucho más. Ahora bien, se habla en términos de salud. Y yo me pregunto, y también voy a contestar, ¿acaso esta no es una ciudad limpia? ¿Está en peligro nuestra salud por el aire que aspiramos? Y yo respondo, en este caso, como médico. No. Tenemos una ciudad limpia, que tiene un cordón verde, que es nuestro gran palmeral y todo el campo de Elche, que hace que tengamos un aire que es sano. No hay un caso de patología ni respiratoria ni cardiovascular que sea por la contaminación ambiental. Está muy bien prevenir para el futuro que lleguemos a ser una ciudad contaminada. Por supuesto que sí. Y hay que dar energías limpias, por supuesto que sí. Pero no tenemos que hacer medidas drásticas como las que se han hecho en esta ciudad, diciendo, poniendo como concepto los niveles de CO2, porque aquí no tenemos enfermedad por culpa del aire. Tenemos una ciudad limpia y no tenemos que engañar a la población con el miedo de que el aire que aspiramos es enfermo y que nos puede, que podemos morir de enfermedades cardiovasculares por culpa del aire de Elche. Vivimos, pero ¿no cree que hay que fomentar una movilidad, sí, más sostenible? Sí, pero racionalmente. O sea, si nosotros viviéramos en una ciudad contaminada, por supuesto que tendríamos que ser drásticos. Pero vivimos en una sociedad que es limpia. En eso tenemos que estar de acuerdo. Y nos miente el que diga que estamos en riesgo. No estamos en riesgo. Tenemos que prevenir para el futuro y tenemos que tratar de hacer que esta ciudad siga siendo amable. Sería irracional pensar que ahora llenemos este palmeral de edificios de 10 pisos. Por supuesto que no. Tenemos que mantener nuestro espacio verde, tenemos que racionalizar en lo posible, hacer carriles bici bien ubicados, pero también tenemos que respetar la libertad de la gente de funcionar en el vehículo que quiera funcionar. ¿Cuál sería la alternativa de Vox? Porque el Partido Popular ha dicho en alguna ocasión que desmantelaría alguno de los carriles bici que hay en el municipio. ¿Cuál es la alternativa de Vox a ese plan de movilidad que ha presentado el equipo de gobierno? Vamos a ver. Primero, no se puede, se debe desmantelar algunos. Hay que hacer un estudio bien pormenorizado. Yo no sé realmente qué arquitecto o qué ingeniero hizo los carriles bici, pero obviamente se llenó de éxito, ¿no? Porque realmente es horrible como están diseñados. Entonces, algunos van a lamentablemente tener que ser desmantelados. ¿Por qué digo lamentablemente? Porque hay una inversión. Y cada dinero que hemos invertido y tiene que ser ahora deshecho una cuestión, realmente es malgastar dinero que podía haber sido utilizado en cosas realmente útiles. Por lo tanto, pero no podemos condenar a esta ciudad a estos carriles bici y a este tráfico que hemos destrozado. Tenemos que reprogramarlos, rearmarlos, ponernos en in situ y hablar con la gente de cada lugar lo que quiere. Ahora te voy a poner un ejemplo. Ahora quieren poner un bus rápido, ¿no? Uh-huh. Estos bus rápido, que están en grandes ciudades y que funcionan bastante bien, requieren una vía segregada. Entonces, yo pienso en esta ciudad, como está ahora. Carriles bici. Necesitamos una vía segregada para un bus rápido. ¿Dónde estamos nosotros los seres humanos? ¿Cómo van en los coches? O sea, se pone la Concejalía de Movilidad, lo que hizo es todos los cánones de la movilidad ecológica radical, tenemos que hacer carriles bici, tenemos que poner este bus y demás. Pero
como contrapartida se quiere llenar nuestro campo, el campo de Elche, las zonas agrícolas cercanas a los huertos de palmeras y todo, de fotovoltaicas. ¿Qué es eso? ¿Coherencia, incoherencia? ¿Eso es ecologismo? ¿O están respondiendo a una agenda 2030 que nos impone Europa y nos imponen capitales extranjeros para hacer inversiones distintas y cambiar nuestra forma de economía? Le preguntaba también por la igualdad, ¿cuáles son las propuestas de Vox en materia de igualdad? Bueno, nosotros en la igualdad somos claros, defendemos lo que defiende la Constitución. Nosotros, los hombres y las mujeres son iguales y están amparados por la ley. Y por lo tanto, lo que se tiene que dar es igualdad y oportunidades a todos. Creemos que en España hay igualdad y oportunidades. Si hay casos puntuales donde esto no se cumpla, está alterándose la Constitución, por lo tanto es condenable. Pero en general, hoy el hombre y la mujer tienen igualdad de oportunidades. Lo que no respeta a la izquierda en muchas oportunidades es que la mujer elija destinos que no son los que nos marca la ideología de género. Por ejemplo, se habla mucho del techo de cristal. Hay una época de nuestra vida, la vida de las mujeres, que nosotros somos felices compartiendo la infancia de nuestros hijos, yendo al colegio a verlos actuar, yendo a escucharlos cantar villancicos, llevarlos a la plaza. En esos momentos, a veces elegimos trabajar menos, porque cambiamos calidad de vida, o sea, felicidad por estar con nuestros hijos, que ganar más. Y a esto lo llaman techo de cristal, porque todo lo miden en números. Y la vida no se mide en números. Entonces ahí se hacen comparativas que la mujer gana menos que el hombre. Pero eso es irreal. Yo no conozco ninguna profesión real que nos paguen menos a las mujeres por trabajar. Y yo soy una mujer trabajadora. No conozco ningún colega mío que gane más que yo en el trabajo igual. Ni del enfermero, ni del que lleva la camilla, ni de la limpiadora. No existe. Bueno, no está tanto en el salario, sino en los suplementos que tienen los puestos de trabajo, que es ahí donde Yo tengo los mismos suplementos que mis compañeros. Sería injusto decir una cosa. Y si en alguna empresa sucede eso, es denunciable, porque va contra la ley. O sea, va contra la ley. No necesitamos que no. Lo que no queremos las mujeres libres e independientes, no queremos cupos, no queremos privilegios, no queremos exámenes más facilongos para una oposición. Queremos competir de igual a igual. Eso es igualar. Igualdad es de igual a igual. Ahora, si a mí me dan privilegios por ser mujer, a mí personalmente me humillan. Si Vox llega al gobierno, ¿se van a seguir celebrando actos en materia LGTBI? Vamos a ver. Los actos, nosotros no estamos en contra de ningún acto que se celebre, de ningún tipo. Lo que estamos en contra siempre de los lobbies y que las personas sean señaladas como grupos. O sea, el LGTBI hace de los homosexuales un colectivo y nosotros estamos en contra de colectivizar a la gente. Nadie nos tiene que decir cómo vivir en nuestra intimidad. Todos somos libres de tener la intimidad que querramos y no tenemos que ser señalados por eso, ni en un sentido ni en otro. Entonces, hay grupos organizados que son los lobbies LGTBI, que por otra parte se financian con dinero público, muchas veces con asociaciones que colectivizan a las personas. Y nosotros estamos contra la colectivización de las personas. Una persona que elige ser homosexual o que es homosexual no es diferente a una heterosexual. Y no debe ser señalada ni una ni otra por su condición íntima y por sus elecciones personales, sino que somos seres libres e iguales y nos tenemos que comportar como tal. Y que nadie nos maneje como colectivos. Y nosotros en ese tipo de manifestaciones lo que censuramos es la colectivización y la utilización de las personas como colectivos. No nos gusta esa palabra. Creo que va contra la libertad individual, creo. ¿Pero es consciente de lo que significa para personas que descubren su identidad cuando son jóvenes
formar parte de un colectivo, el apoyo, el asesoramiento, la ayuda, la información. Todo eso lo tienen dentro de las entidades que forman parte del colectivo LGTBI. Yo creo que, mira, en la práctica, políticamente hablando, los colectivos están constituidos por asociaciones que están financiadas generalmente por el Estado, en sus diferentes administraciones, incluso por supraestatales, que viven de ello. Y mira, cuando hay un problema, la cuestión en general es que el problema siga existiendo para poder vivir de él. Y yo creo que las dudas que pueda tener una persona que está descubriendo su identidad y sus formas y sus elecciones deben ser solucionados como se solucionan siempre las cosas bien, en familia, con comprensión, con amor, con educación en la tolerancia desde la infancia y no con colectivos que te aparten del resto de la sociedad. O sea, el problema es que a veces que dentro de las familias no existe esa comprensión y necesitan al final ese colectivo. Vamos a hablar también de la labor que han hecho como oposición en estos 4 años. ¿Cómo valoran esa labor de oposición? Bueno, yo creo que ha sido productiva. Mira, y te lo digo en números, ¿no? Nosotros en cada pleno tenemos que presentar 2 mociones para que la gente, bueno, supongo que lo sabrá, pero las mociones son como unos pequeños proyectos para la ciudad, para las pedanías, para algunos sectores o empresariales o de trabajadores y demás. Nosotros hemos presentado siempre rigurosamente las 2 mociones que se nos piden. Son opcionales, pero nosotros hemos cumplido siempre con nuestro trabajo, nuestras 4 ruegos, nuestras 4 preguntas, nunca una menos. Y hemos tenido cerca del 70% de aprobación por unanimidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hasta los partidos que están en las antípodas ideológicas nuestras han considerado que nuestros proyectos eran útiles. Uno de ellos, por ejemplo, era el Porfirio Pascual. Después, una moción de Vox también que fue muy útil, y me gusta recordarlo, es porque esa la tuvimos que trabajar mucho, porque no nos la aprobaron, pero la seguimos trabajando, que es para eliminar los techos de uralita, que son que producen enfermedades oncológicas y graves y demás, en los colegios y edificios públicos hemos logrado eso. También una campaña que se está realizando, que fue escuchada, para prevenir el juego en internet de los jóvenes. Se hizo un congreso incluso en el Palacio de los Congresos, interdisciplinario, y luego ahora se está haciendo una campaña. La futura ordenanza para la zona rural, que es inexistente, se está empezando a trabajar por una moción de Vox. Bueno, muchas mociones, ahora no recordaré todas, pero quiero decir, nosotros al principio, debo confesar, que presentábamos mociones muy generales, de nuestros principios generales. Y después, cuando empezamos a aprender a ser concejales, porque eso hay que aprender a hacerlo también, dijimos, pero si nosotros tenemos que escuchar a la gente y solucionarle sus problemas. Y es así que nos dedicamos exclusivamente a las cuestiones municipales. Y el último logro, por decirlo, ya estamos aquí, me voy a hacer una pequeña propaganda, fue el semáforo de Algoda, que tantos años viene pidiéndose y bueno, y no han sido escuchados. Y bueno, fue una moción nuestra que hemos trabajado, incluso en el Pleno hemos intercedido de alguna manera para que se pongan de acuerdo la Diputación y el Ayuntamiento, y bueno, y hoy el semáforo es una realidad. Creemos que hemos sido útiles, que a pesar de las diferencias siempre fuimos proactivos y en lo positivo hemos apoyado, especialmente en los momentos que eran más duros y se pedían ayudas, lo hemos hecho. Y bueno, y también hemos sido una oposición dura porque hemos fiscalizado mucho. Lamentablemente mi compañero falleció, pero él llevaba una tarea de fiscalización muy rigurosa y eso quedó un poco trunca con su fallecimiento, pero hemos trabajado mucho y yo estoy muy orgullosa, no por mí personalmente, sino porque detrás mío hay un equipo de trabajo que hoy es mi lista para las próximas elecciones, en las que nos recorrimos todo el municipio, todos los rincones, y fuimos conociendo cada una de las necesidades en cada lugar y hemos escuchado a la gente y lo
tratamos de traducir en eso, en mociones que fueran útiles. La verdad que la mayoría de las mociones que nos han aprobado todavía están en un cajón, pero tenemos la próxima legislatura para llevarlas a cabo y esperemos que así sea. ¿Estarían dispuestos a sumar con el Partido Popular? Nosotros tenemos algo claro, y en esto voy a ser muy severa, ¿no? Nosotros creemos que el Partido Socialista y Compromís ha sido muy dañino para la nación en general, para la comunidad valenciana y también para nuestro municipio. Y es prioridad que se vayan. Pero no es una prioridad cualquiera. Quiero decir, no es cambiar caras, porque no nos gusta el señor Carlos González, cambiarlo por otro, sino que hay que cambiar políticas. Entonces, nosotros estamos dispuestos a ser agentes de cambio. Estamos por la labor. Si somos gobierno, bueno, mejor, ¿no? Pero si no llegamos, porque nosotros respetamos mucho la voluntad de la gente y tendremos el poder solamente que nos dé la gente. Si es mucho, será mucho, y si es poco, será poco. Pero cada voto será respetado como factor de cambio. Y por supuesto que estamos dispuestos a ser en forma proactiva y útil como factor de cambio, pero nunca renunciando a las políticas que proponemos y a cada voto que se nos que tenga confianza en nosotros. No traicionaremos jamás a nuestros votantes. ¿Aceptarían que ese apoyo al Partido Popular fuese únicamente de forma externa, sin formar parte de ese gobierno? Porque el Partido Popular no habla tanto de integrarles dentro de ese gobierno, sino más de un apoyo externo. Bueno, eso. Lo que pasa es que ellos contarán con sus encuestas y demás. Nosotros, como no tenemos ese dinero como para hacer encuestas ni vocación para hacerlas, no sabemos cuáles serán los resultados. Creo que eso está en manos de la gente. Y eso dependerá, y hay que ser humilde, todos, tanto el Partido Popular como nosotros, tenemos que, de la gente. La gente depositará su confianza en los partidos que la depositará. Y de acuerdo a la confianza que deposite, será la capacidad de negociación. ¿Cuáles serían las condiciones que pondría Vox para ese apoyo al Partido Popular? Bueno, justamente que muchas de nuestras políticas en temas de familia, de educación, de industria, de comercio, porque a nosotros nos importa mucho también el impulso del empleo, y para eso tenemos que tener un impulso de nuestro tejido empresarial. Tenemos en cuenta la bajada de impuestos, bueno, en la economía, también quitar la carga burocrática que se le impone a las empresas, etcétera, etcétera. Todo eso va a ser puesto en la mesa de una probable negociación, ¿no? Pero creo que uno puede llegar a entenderse si quiere entenderse. Nosotros, así como en la nación, siempre lo dice nuestro presidente, estamos dispuestos a entendernos. Creemos que es fundamental que se vaya el socialismo y especialmente sus socios, pero también es fundamental que se escuchen nuestras propuestas. Hay un modelo que nosotros estamos llevando a cabo en Castilla y León y está dando buenos resultados. Nosotros estamos trabajando allí con responsabilidad, con el Partido Popular, y no hay conflictos. Quiero decir, habrá discusiones, habrá criterios a veces dispares, pero cuando hay buena voluntad y voluntad de llevar las cosas adelante para el bien común, todo el mundo se puede entender, si quiere. El que no quiera. ¿Alguna discrepancia ha habido en ese gobierno del que habla? Bueno, alguna, pero no, pero funciona bien, ahora funciona bien. No es, que no es fácil ponerse a sentar con otro partido que se piensa distinto en muchas cosas. Es muy difícil, pero puede haber puntos en común en los cuales uno quiere enfocar. Si uno quiere trabajar para la gente y para el bien común, se encuentran esos puntos. Si uno no quiere, se encuentran las diferencias. ¿Cómo recibe este encargo de liderar el proyecto de Vox en Elche? Bueno, yo soy un líder medio atípico, ¿no? Porque obviamente yo nunca soñé con ser alcaldesa, obviamente. Yo soy un médico. Siempre fui activista político, especialmente pro vida y demás, pero no era mi vocación especial de liderar. Yo más bien soy un muy buen soldado, me gusta servir, pero
La vida nos pone en responsabilidades y es de personas adultas, también valientes, tomar las responsabilidades que la vida nos pone. Y yo esto me lo he tomado muy en serio. Entonces, mi forma de liderar es haber elegido un equipo de personas muy serias, muy capacitadas y muy buenas personas. Que la política les viene mal. Y me explico. A todos nos viene mal. Nosotros tenemos nuestras profesiones, que después de, o empresas o trabajos, que después de muchos años de ejercerlas, estamos muy cómodos con ellas. Yo entro a mi consulta y sé lo que voy a hacer. Ya tengo 40 años de médico, no tengo ni miedo a los pacientes, ni estoy segura, tengo un buen trabajo, trabajo en la pública, en la privada. La política nos viene mal, perdemos con la política. Entonces yo me busqué un equipo, todo que pierde con la política. Porque esa es la forma que me demuestran que quieren servir. Y que esa es mi forma de liderazgo, elegir bien. ¿Qué le ha dicho la familia cuando decide dar el paso de encabezar este proyecto de Vox? Porque al final tiene que compaginar la vida política, la vida como médica, también la vida en familia. Bueno, debo decir que mi familia es muy buena. Ahora tengo, por edad, hijos muy mayores, tienen 30, 28 y 25 años. Quiero decir que me apoyan. No todos piensan como yo, curiosamente, porque en mi casa se ha educado en libertad y cada uno transmite principios y cada uno elige. ¿Pero quiere decir que tiene un hijo de Podemos? ¿Tiene un hijo de Podemos? No tengo hijo de Podemos, no. Pero que alguno de ellos no piense igual que yo. Pero en principios generales sí, pero en cuestiones políticas a veces cambiamos. De todos modos, me apoyan. Y además, como yo los he criado en libertad y les he permitido que desenvuelvan sus vocaciones como han querido y sus proyectos, ellos también respetan mis proyectos, porque eso se mama desde abajo. Por eso la tolerancia que hablábamos antes, esa se enseña en casa. Se enseña en casa. ¿Qué ha sido lo mejor y lo peor de su paso por esta legislatura? Bueno, lo peor, indudablemente, ha sido las pérdidas humanas, debo decir, la pérdida de un compañero, que fue muy dura. También me dolió muchísimo la pérdida de Sergio Rodríguez, al que le tenía un profundo cariño, y él me tenía profundo cariño a mí también. Las pérdidas humanas, obviamente. El COVID fue muy doloroso, porque hemos visto, yo particularmente, en ese momento, bueno, en ese momento ejerzo la medicina, entonces ahí nos enfrentamos a una situación que nunca habíamos vivido en nuestra actividad profesional. Yo nunca había vivido una pandemia, no nos había tocado. En 40 años de médico nunca había tenido una experiencia semejante. Y mi hija, que empezaba ese año la residencia de cardiología en Madrid, su primer año de médico tuvo que vivir lo que yo viví 38 años después de ejercer la medicina. Fue duro ver fallecer a tanta gente en soledad. Hubo muchos errores que hoy ya no cometeríamos, pero ahí estábamos un poco todos confusos y a veces se tomaron decisiones equivocadas. Y eso en cuanto. Y lo mejor, bueno, lo mejor fue los pequeños éxitos. Estos de haber ayudado a un vecino a poner un semáforo, a un colegio, yo soy consejera de un colegio, tener buena relación con la gente y haberlos ayudado en un poquito en lo que me pedían, las pequeñas mejoras que pudimos hacer desde una posición minoritaria de dos concejales nada más. Y me llevo también para siempre este equipo de trabajo que tengo, que nos hemos hecho amigos porque encontramos una unión espiritual en el sentido de que todos vamos en el mismo sentido de servicio. He tenido mucho cuidado de elegirlos y estoy feliz de haberlos encontrado en mi camino. Aurora Rodil, le agradecemos que haya estado esta noche con nosotros, por fin. Lo hemos intentado durante todos estos años y por fin hoy lo hemos conseguido. Bueno, ha sido un gusto, me he sentido muy cómoda, así que bueno, volveremos. Aurora Rodil, gracias. Gracias a ustedes. Y a ustedes les espero ya en las próximas entrevistas para seguir conociendo a los candidatos y candidatas. Gracias por acompañarnos.